Салют, amigos и amigas! Olá. Сегодня мы будем делать реакцию на «Siete cosas que aprendí de México». Interesante título. No escuchamos nunca nada parecido, ¿sí? Sí, amigos, y claro que es muy interesante de saber qué puedes aprender de México después de visitar este país, qué experiencia puedes vivir ahí y qué reglas puedes aprender, ¿sí? Sí. Y vamos a encontrar cosas nuevas en este video. Y amigos, este video sacamos del canal Enma Tolosa y es muy buena youtuber venezolana que hace sus increíbles videos sobre Venezuela y muchos países más. Y amigo, por favor, suscríbete a su canal, el link está en la descripción. Y no olvides suscribirse a nuestra página de Facebook y nuestros Instagrams. Y vamos a reaccionar. Amiguitos, ¿cómo están? ¿Cómo me los trata la vida? Yeah! Espero que muy, pero muy bien. El día de hoy voy a hablar con ustedes. Obviamente ya vieron el título y sabrán que voy a estar diciendo 7 cosas que aprendí de mi estadía en México. Yo llegué a hacer este video hace como 2 años cuando fui por primera vez y si quieren verlo va a estar acá apareciendo. No sé en qué parte es que aparece. No sé, por allí sale sugerido para que lo vayan a ver. Van a ver una Emma muchísimo más joven, mucho más inocente y puberta. Pero bueno, lo importante es que ya lo hice. Hice las 12 cosas que aprendí de México en mi primer viaje. Y bueno, allí lo van a poder encontrar. Pero entonces decidí hacerlo nuevamente con este viaje que fue muchísimo más largo, mucho más extenso. Pues hacer la segunda parte o una nueva versión de este video. Y espero que les guste, que espero que disfruten. Así que comencemos. 1. La primera cosa que aprendí de México es que no hay horario para comer. ¿Qué quiero decir con esto? No importa en qué momento anduve en las calles, no Es importa súper importante horario, para la gente que le gusta comer. o sea, siempre que iba caminando había un puesto de comida, como ustedes bien lo saben, y ese puesto siempre está full. Y para mí es impresionante, lo cual me hizo pensar que no hay hora, no hay momento para un buen taco, para una buena torta o para cualquier comida que te puedas topar en la calle. De hecho, Y que tuve el como desayuno es tan grande como una comida o cena. Pero Pero es parecido a no hay Rusia, porque horario, en siempre Rusia es a las tampoco 8, hay horario siempre de es a comer. las 7 de Más la o menos tarde y tenemos. siempre Pero en tenemos cualquier siempre tiempo puedes comida. venir Sí. y comer. Así que, wow, es una tentación bastante grande si te gusta caminar o si te gusta recorrer la ciudad o cualquier ciudad en la que te encuentres, pues siempre vas a encontrar lugares de comida disponibles y bueno, literalmente no hay horario para un buen taco, no hay horario para una buena Este sí, comer comida. en Número Rusia puede 2. Si siempre. eres amigo de un mexicano o estás en una familia mexicana, si tienes hambre te van a alimentar. Aprendí que son súper, súper dados y que con la comida son bastante, bastante amables. Es como que una forma muy, muy hogareña, muy amable de brindarte, de estar, de hacerte sentir cómoda o cómodo. Realmente para mí eso fue algo bastante bonito porque a mí me ganan si me alimentan. La verdad es que yo soy muy agradecida en cuanto a la comida. O sea, si alguien está súper pendiente de que yo esté bien alimentado, de que esté bien, que sí, de que tenga la posibilidad de comer sanamente o que tenga las 3 comidas al día. Y pues me topé con muchísimas personas que están muy pendientes de eso, de mi alimentación, de que si no comía, que me dan de comer, o aquí tienes este pozolito, o aquí tienes estos taquitos, o te traje estos chilaquiles, o estos tamales. Entonces para mí era como que, wow, qué bonito que te alimenten, qué bonito que estén pendientes de que tú estés bien, de que estés, sí, de que comas. Me parece como algo bastante bonito, algo muy amable, algo muy genuino, y realmente lo pude vivir con diferentes personas, lo cual hizo que me diera cuenta de que es un patrón de conducta, es algo como muy mexicano, muy aprendido, muy, muy de madre protectora, lo cual me pareció algo bastante hermoso y que aprendí definitivamente eso y que me gustó muchísimo. Cosa que aprendí número 3. Ok, aprendí que no importa el día, siempre es bueno para una fiesta. En México todo Sí. se celebra y por qué no tienen con qué. Así que siempre son como bastante alegres, siempre están buscando Este fiesta, sabemos. hasta que Sí. no. Lo cual me pareció bastante jocoso y bastante divertido porque se crean fiestas de cosas que normalmente yo no haría fiesta. O sea, yo estaba como que, wow, hoy es martes, sí, hay fiesta. O pasabas en las zonas estas donde están las discos, donde está el antro y está todo
súper prendido. Un martes no tan tarde o en horas laboral, era una cosa bastante loca, gente ya tomando desde muy temprano, en horario laboral también. Entonces son cosas que yo decía, wow, en verdad les gusta la fiesta, les gusta disfrutar de la vida. Es bueno que el horario laboral. No hay día, no hay lugar, siempre la fiesta se presta, siempre estar arriba, siempre estar con la buena onda y con ganas de pasarla bien. Y eso, obviamente, a quien no le gusta, a mí me parece una muy buena forma de vivir. Obviamente no de una forma excesiva, pero digamos que está súper, súper bien. Esto creo que solo en México. Adicción eterna. ¿A qué me refiero con esto? Una de las cosas que me pareció súper, súper gracioso es que cuando voy a preguntar una dirección en la calle a una persona mexicana, wow, pueden durar horas explicándote una dirección. Bueno, no horas, es una exageración, pero muchísimo, muchísimo tiempo dándote una dirección, y me pareció bastante gracioso porque es literal, ¿dónde queda esto? Entonces te empiezan a decir, bueno, usted cruza para allá, después vas para allá, y se aseguran muchísimo, muchísimo, muchísimo de que... Es increíble, solo pasa en México, okay, creo. Ok, y me da muchísima pena cuando yo realmente no entendía la dirección porque se... dedican tanto y son tan amables en que tú entiendas realmente hacia dónde te diriges, que cuando no entendía nada decía, me da una pena decir que no entendí porque se extendió tanto, que en realidad decía, ah, bueno, muchísimas gracias, y me iba. Y otra cosa que me parecía bastante graciosa es que cuando se despiden literalmente una persona, o sea, yo lo hacía cuando pedía la dirección, era, ok, que le vaya muy bien, que llegue muy, muy bien a su destino, y seguían y seguían, y yo, wow, es increíble. Eso me pareció súper, súper lindo, súper genuino, muy también, muy del mexicano. Siempre me llamaba muchísimo la atención cada que pedía una dirección, el esmero y la dedicación, y literalmente la dirección eterna le llamaba yo, porque wow, se extienden muchísimo, pero de una forma bastante bonita, de una forma bastante amable. Claro, o sea, en verdad, yo prefiero eso a que preguntar algo y que te digan, no sé, o cruza a la izquierda, claro, o no sé, dele por allá. ¿Saben? Es como mejor para mí, bueno, hay de todo en esta vida, pero yo lo prefiero así. Número 5. Aprendí a reírme de la muerte. Eso es algo que me parece bastante bonito, o que me ha gustado muchísimo aprender, porque normalmente la muerte yo la tenía, ya he hablado de esto antes, pero definitivamente eso fue algo que aprendí con México, que he aprendido de la cultura mexicana. Y es que la muerte es parte de la vida, y que esa forma tan diferente en la que se ve en esta cultura, para mí fue una forma muy bonita absorberlo en mi vida. Y ahora veo la muerte de una forma totalmente diferente, y que pues obviamente va asociado al dolor, pero no de una forma como yo lo hubiese visto antes o como lo solía ver. Ahora es diferente, ahora no es que la celebro porque les mentiría totalmente, pero digamos que para mí ahora es una forma muchísimo más light. De hecho, yo antes le tenía miedo como a las calacas y todo este tipo de cosas, y ya ahora es como lo vi tanto en México y de diferentes colores, y con esa alegría y con esa forma de verlo tan diferente, que bueno, para mí digo, wow, en realidad todo en la vida se... Realmente es un tema duro para nosotros, sí, porque en Rusia muerte es, no sé, es triste, siempre es triste. Distinto desde que visité México, y eso está súper, súper bien. Número 6. Aprendí que no hay nada que no se venda, sino hay ganas, que hay de todo para todos, que solamente hay que saber buscar. México para mí es una cosa increíble, lo que se puede ver en la calle, lo que se vende en la calle. Creo que hay muchísimas personas dedicadas a trabajar en diferentes ámbitos, y también, o sea, en la venta en la calle es una cosa que a mí siempre me asombra, porque normalmente cuando voy caminando, por poner un ejemplo, en el centro de la Ciudad de México, veo ciertos tianguis o ciertas personas que están vendiendo cosas y digo, wow, en verdad, hay público, hay personas que compran este tipo de cosas, y evidentemente sí, porque lo hay, porque hay vendedores de eso. O sea, hay personas que venden, qué sé yo, juegos, cosas que normalmente yo no pensaría que compran, o juegos determinados, colecciones de juegos del año de no sé qué, del X, y está allí la persona vendiendo eso, a ese tipo de cosas, pero muchísimas personas dedicadas a eso, y hay muchísimas personas dedicadas como a los punks, a los rockeros, a cosas así súper dark, y yo digo, wow, en realidad están sectorizados y existe, y porque obviamente está. Entonces, wow, para mí eso me hizo darme cuenta que no importa, siempre hay personas que van a vender ese tipo de cosas y que tienen las ganas de vender, y que existe el público para ello, y eso me impresionó muchísimo, como que ese ímpetu y esas ganas, y que realmente es un país, una ciudad, en el caso de la Ciudad de México, donde puedes encontrar literalmente cualquier
cosa. Y es impresionante. Es impresionante. Sí. En Rusia creo que venden solo alimentación, ¿sí? Tan grande como la Ciudad de México y de México en general, porque cuando estuve en otros lugares también vi cosas así y decía, wow, en realidad es parte del mexicano. Siete y último, aprendí a andar despeinada. ¿Qué quiero decir con esto? Aprendí a patear calle en México, aprendí a caminar muchísimo y a andar como yo quisiera andar. Me di cuenta, mi mamá no le gusta este punto probablemente porque mi mamá es súper peínate, arréglate, ponte esto, ponte sí, ponte eso, pero aprendí como que realmente tu físico no importa mucho cuando andas en una ciudad donde nadie está pendiente de ti. No sé si me explico, cada quien anda en lo suyo, cada quien anda con esas ganas de salir a trabajar, de sobrevivir, de llevar la comida a su casa, o cada quien anda con su mundo de problemas o de cosas buenas en su cabeza, y cada quien como que anda, sí, cada quien anda literalmente en lo suyo. Pues yo andaba en lo mío y como muy pendiente de lo que yo andaba haciendo y disfrutando de la vida y conociendo y caminando mucho y pasándola muy bien. Entonces como que me olvidaba mucho de mí, lo cual no sé si esté bien o esté mal, pero digamos como que aprendí eso, ¿no? Como a desprenderme mucho del que dirán y de estar entre comillas punto en blanco, sino simplemente era como que wow, ya me quiero ir a la calle, y me ponía lo primero que veía y salía a la calle y me la pasaba muy bien y disfrutaba mucho y trataba mucho de capturar ciertas cosas que veía, y eso me gustó muchísimo. Siento que me hizo crecer mucho y como que darme cuenta de que hay cosas que simplemente son más importantes a cómo te ves. Yo sé que todos es importante que tengamos un poquito de presencia o que tratemos de cuidarnos mucho, pero para mí como que tomó otro tipo de apreciación eso, no sé si me explico. A mí era como mucho salir a vivir el momento y salir a capturar, tratar de pasarla bien lo mejor posible, sin importar mucho cómo me vieran los demás, porque sentía que nadie me estaba viendo. ¿Me expliqué? Espero que sí. Bueno amigos, fue bastante divertido hacer este conteo. Me hizo como pensar mucho realmente cómo la pasé, qué viví, qué aprendí. Y fue bastante divertido realmente pensar y ponerme a escribir este video. Amigos, muy muy buenas cosas que puedes aprender de México. Y a mí me gusta mucho que en México siempre hay vida. La gente vive en México. Ustedes tienen las fiestas en los días laborales. Ustedes tienen fiestas en general, en cualquier día de 365 días al año. Es increíble, amigos. Sí, hasta que el Día de Muertos también es una fiesta. Y para los rusos, como hemos dicho en diferentes videos, que muerte siempre es triste. Y no es ni fiesta ni un día normal, solo triste, emociones tristes. Sí, pero a nosotros nos gusta mucho el Día de Muertos, ¿sí? En México. Sí. Claro que es muy diferente de nuestra cultura, pero lo que ustedes hacen este día es increíble. Yo creo que en general sabemos sobre muchas cosas de que hablan en este video, ¿sí? En Rusia, por ejemplo, en las calles, algunas abuelas pueden vender la comida o algunos alimentos, pero no existe que vendan muchas cosas para casa, por ejemplo. Este venden solo en supermercados o en mercados, ¿sí? En algunas tiendas, pero en la calle normalmente no venden cosas, amigos. Pero las abuelas rusas son tan fuertes que pueden vender alimentos en la calle, por ejemplo, en 30 grados bajo cero. Es impresionante, yo creo, ¿sí? Sí. Y sobre la comida, nosotros tenemos más o menos el horario para comer o cenar, pero si quieres comer en otra hora, puedes comer en cualquier restaurante, siempre hay platos. Sí, porque tuvimos experiencia de vivir en España, y ahí es imposible de comer, por ejemplo, desde 4 de la tarde hasta 8 de la tarde, sí. Sí, amigos, todos restaurantes tienen horario de comida y cena. Si quieres comer en otra hora, es imposible, está cerrado todo. Sí, y es tan extraño para nosotros, no tuvimos palabras de explicar esto. Sí. Quieres comer, pero no puedes. ¿Por qué? Y amigos, muchas gracias por ver nuestra lección. Si te gusta, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale like, activa el icono de la campanita y nos vemos, amigos. Hasta la próxima. Adiós.